Muy buenas noches a toda la amable audiencia, qué gusto, a toda la gente que está acá en el canal, espectacular, gracias por acompañarnos esta noche. Hoy tenemos unos invitados de lujo, mándeles a pantalla, gracias a toda la gente que nos está mirando a través de las diferentes redes sociales, tanto dentro del país, dentro del Ecuador, y a la gente que nos mira en toda la República, gracias que nos está mirando allá también, a la gente que nos mira en Argentina. Tengo unas deportistas ya conectadas desde Argentina que le conocen al profe, que me están saludando desde Buenos Aires. Tengo gente que le está saludando desde los Estados Unidos, desde Europa, desde España, toda la gente que nos está mirando a través del planeta. Para mí es un agradecimiento. Oigan, hoy noche tenemos unos invitados de lujo. Hoy vamos a estar con la gente del Club Karate Do Tigre y también parte de Federación Deportiva de Imabura, parte de la selección del Cantón Antonio Ante, quienes hacen vibrar con lo que es el Karate Do. Demos la palabra y demos a nuestros invitados el saludo cordial. Nos acompaña el sensei Hipólito Calderón. Sensei, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos esta noche. Muy buenas noches, mi estimado profe Alex. Es un gusto poder acompañarle nuevamente en su programa. Muchas gracias por la oportunidad que nos brinda para expresar todo lo bueno que hacemos en bien de nuestros deportistas y en bien del karate en especial. Saludos a todos los atuntaqueños. Gracias. También nos está acompañando el sensei Jonathan Calderón. Jonathan, qué gusto. John, como todo mundo le conocemos, bienvenido. Gracias por estar aquí. Muy buenas noches, mi estimado profe. Para nosotros es un gusto estar presentes en este tan prestigioso canal. Y vamos a tratar temas acerca de la actualidad del karate imbabureño y a dónde nos estamos fijando a futuro. Oiga, y estamos con un invitado de lujo. Oiga, tuve el agrado de conocerlo desde así, desde pequeñito. Y hoy, miren, todo un joven ya desarrollado. Alex Granda. Alex, bienvenido. Qué gusto tenerte aquí en el canal. Bienvenido. Buenas noches. Gracias por hacerme la invitación al canal. Y un saludo con todos los que nos estén viendo desde allá, desde las pantallas. Un saludo a toda la gente que nos está viendo. Mire, mire, empezamos saludando. Escriba, bueno, abrimos cajita de comentarios. Escriba, escriba. De donde usted esté, escríbanos. Escríbanos ahí en la cajita de comentarios. Que pronto acá todos los chicos que están a casa llena, vamos a empezar a sacar los mensajes. Un saludo a toda la gente que nos está mirando aquí en el Ecuador, fuera del país. A la gente que está saludándonos en todo lo que es los diferentes lugares de este hermoso planeta que luego les voy a contar de dónde nomás nos están mirando. Están allá en este país. Son las 11:30 de la noche, para que tengan la duda. Ahí les dejo ahí donde nos están mirando. Ya nos van a comentar y están en vivo y en directo. Así que un gran abrazo allá en esa linda República que nos están mirando. Primero, profe, qué gusto saludarle. ¿Cómo está el Club Tigre? ¿Cómo está en esta época ya retomando esta pandemia, ya los chicos volviendo? ¿Cómo ha estado el club en este momento? Bueno, en lo que es, digamos, los entrenamientos, pues la gente, como usted bien dice, va volviendo nuevamente. Lo bonito de nuestro deporte, pues, es que poquito a poquito les vamos sacando de ese encierro de la pandemia, les vamos reactivando físicamente a los niños, y bueno, poquito a poquito, pues, van sumándose más en esta época. Van volviendo los que antes entrenaban con nosotros, pues, nuevamente van, como digo, saliendo del encierro y sumándose nuevamente a las prácticas y con las miras de ellos también ser los nuevos campeones, siguiendo el buen ejemplo de nuestro querido Alex y de otros chicos más que están brillando en este momento. Mi estimado John, un proceso de entrenamiento así con Alex, para que tenga estos resultados, ¿cuánto tiempo se logra de trabajo para que se obtenga un resultado de un deportista ya de alto nivel que lo tenemos aquí? Bueno, propiamente Alex inició de unos 5 añitos de edad, primeramente con mi papá. Posteriormente, en el año 2017, pasaría, como se dice yo, a formar parte del cuerpo técnico para incrementar el nivel y fijarnos en metas más altas. Junto con Alex tuvieron Matías, Nirka y otros chicos más. Y digamos, del 2017 acá son 5 años de un arduo proceso de trabajo fuerte y constante para que hoy por hoy tengamos unos buenos resultados, tanto a nivel nacional como internacional. Alex, vamos contándole a la gente, a ver, tú llegaste al Karate Do. ¿Cómo se dio la llegada al Karate Do? ¿Quién te llevó a verle al sensei aquí, Hipólito?
No, pues desde muy pequeño ha estado mi tía, Karina Granda, que entrenó con el sensei Hipólito, desde que así mismo era pequeña. Entonces yo también viendo que se ponía a hacer catas en el patio, saltaba, gritaba, a uno también de pequeño le daba ilusión, ¿no? Entonces, y era como que yo también quiero ir, yo también quiero ir. Y en eso mi papá, mi mamá, todos dijeron, bueno, llevémosle. Y de ahí, gracias a Dios, gracias a las circunstancias, ya pude entrar. Y las metas que tuve fue, del cinturón que tenía mi tía, tener algo más que ella. Entonces, ahí me fui esforzando con el sensei, también de mi parte, ahí ayudándome y apoyándome en todo lo que me planteaba, pues no. Y Oiga, gracias a eso. mi estimado Alex, ¿en qué institución estudias y cómo compaginas con el deporte? ¿Cómo haces? Estudié en el Abelardo Moncayo de aquí de Atuntaqui, entonces en eso, en cuanto a los estudios, tengo que llegar de la casa, almorzar, me hago los deberes lo que más puedo y en el curso también me dedico a hacer en horas libres o recreo lo que tengo tiempo ponerme a hacer para ir con todo el tiempo del mundo e ir a entrenar con la satisfacción de que los pendientes están ahí, de que ya hice ya. Mi estimado Hipólito, ¿se puede compaginar un deportista de este nivel estudios y el deporte? Porque a veces los padres de familia entran en esa duda. Correcto, estamos, que la pregunta es excelente para este tiempo. Yo creo que, como dice Alex, cuando uno se practica cualquier deporte, se es más organizados. Uno se piensa en que si quiero ser el mejor deportista o uno de los mejores, tengo que administrar mi tiempo. Entonces yo creo de que aquellos deportistas de alto nivel como Alex y otros chicos que tenemos, administran mejor el tiempo, como él dice, así, llegando a la casa, haciendo las tareas y yendo a entrenar tranquilamente porque sabe que los pendientes ya se cumplieron. Yo pienso de que aquellos chicos que no se dedican a nada, a veces son los que no administran el tiempo y son los que menos rinden dentro del estudio. Entonces yo creo que el deporte nos enseña a ser más responsables, más organizados. Eso es lo positivo del deporte, mi profe. Un niño, ¿desde qué edad puede iniciar a entrenar karate? Un saludo a Cristinita Alvear que nos está preguntando desde San Gabriel. Bueno, como yo digo, a modo de broma, ¿no? Los niños pueden iniciar con nosotros al menos desde los 5 hasta los 95 años de edad, mi profe. Estamos para atenderles desde esa edad. Oiga, la gente empezó a preguntar, ya vamos con los mensajes, ya vamos con los mensajes. Sigue escribiendo los mensajes a la plataforma y ya vamos a sacarlos. Un gusto a toda la gente que nos está escribiendo, para nosotros siempre un agradecimiento. John, forjar estos deportistas con el trabajo que tú te inicias con tu padre y luego dar este dato, para mí, primeramente es un gusto porque tengo el agrado de conocerle a John y hoy a verle en la faceta de entrenador a cargo de selección de Imbabura, del club. Ese futuro, ¿cómo te lo ves tú con estos chicos que empiezan a dar resultados? Bueno, ese objetivo me lo planteé desde hace muchos años atrás, al ver las cualidades, aptitudes que los niños tenían. Además de que cuando uno se tiene los objetivos claros, no hay quien lo frene a uno. Y la parte principal es trabajar fuerte. Y con ellos nos planteamos varias veces, aunque algunos creían, otros no, dudaban, decían, tal vez Sensei está hablando de más. Está diciendo de que vamos a ir a campeonatos grandes contra otras provincias, podremos en verdad, pero yo siempre creía en el trabajo que hacíamos, en el esfuerzo y dedicación que ellos ponían y sabía que nos iba a ir bien. Y hoy por hoy estamos consiguiendo medallas a nivel nacional, con Alex es la primera medalla a nivel internacional, una medalla de bronce en el sudamericano. Y bueno, los objetivos siguen y siguen y nuestra próxima parada, ejemplo, será en el Campeonato Nacional en el mes de julio, más probable será en Guayaquil, y de ahí estamos fijándonos con la meta de asistir
de clasificar primero a la selección ecuatoriana para poder estar en el Panamericano de México, que será en el mes de agosto. Oiga, mi estimado John, para la gente que está entrando y está entendiendo un poco del karate y viéndole toda esta gente, y estamos viendo imágenes, este torneo que al que fue asistió Alex, ¿de qué consistía y quiénes daban el aval y quiénes eran los entes organizadores? Bueno, este torneo era oficial, realizado por la Confederación Sudamericana de Karate, donde, bueno, en las categorías eran desde los 12 hasta la senior y absoluta, ¿no? Y bueno, iba el mejor de cada país, en cada categoría, en cada peso. Y Alex, para integrar la selección del Ecuador, tuvo que primero asistir y ganar el campeonato dentro del campeonato nacional que se realizó en Guayaquil en el mes de abril, perdón, en el mes de marzo, y luego en el mes de abril ya participó en el Sudamericano. Estamos viendo unas imágenes, gracias y cortesía de lo que es el Club Karate do Tigre y de nuestra directora espectacular, Amparito Ayala, que ella nos envía unas imágenes de lujo, nuestra tercera camarógrafa que tenemos por acá. Saludos a toda la gente que se está inscribiendo. Oye, Alex, llegar a un sudamericano, ¿cómo fue esa noticia? Como te digan, vas a participar por el Ecuador, ¿cómo fue ese tema? No, pues fue impresionante e impactante que de un día al otro te digan, vea, usted está seleccionado a la selección del Ecuador para un sudamericano. Fue una emoción, ¿no? Una alegría tremenda que por tanto lograr sacrificios, entrenamientos, te llamen y poder cumplir el sueño que te estás poniendo encima. Alex, y ese día de la competencia empezaste a trabajar con John, llegaste a esta competencia, ver otros países al lado, cómo se siente, cómo se pone la piel. Ahí se pone la piel, como se dice, de gallina y ver, yo qué sé, brasileños que te gritaban en otro idioma y uno no se entendía, ¿no? Ahí era, se tenía un poco de nervios como cualquier persona, ¿no? Que al ver que hay más gente, nivel, que te vas a dar con los mejores de cada país, fue impresionante, o sea, ver la cantidad de ahí de gente que estaba ahí cumpliendo sus sueños y tratando de dar lo mejor para cumplirlo. Mi estimado John, este trabajo que se hace con estos chicos para llegar a este nivel y ser parte de la selección del Ecuador, ¿cómo se lo hace? ¿Cómo para una persona, para un padre de familia que desconoce? Bueno, nosotros empezamos desde lo más pequeño hasta lo más grande, como es lo que estuvo Alex, ¿no? A los niños que apenas están unos meses se les hace participar en un campeonato interno. Luego, cuando adquieren más conocimientos, experiencia, se irá a un campeonato provincial, luego a un interprovincial y posteriormente a un campeonato nacional, donde ya se puede ganar un cupo para la selección del Ecuador. Y bueno, los chicos que están bajo mi mando, del mejor horario de Atuntac y para mi parecer de Imbabura en sí, ellos entrenan casi 5 días, 5 a 6 días a la semana. Entrenan la parte física, técnica, kumite, también la kata. Y bueno, los resultados están ahí, pero detrás de esos resultados existe mucho esfuerzo y sacrificio, tanto de los deportistas como de los de entrenadores. Ese trabajo que se lo hace de 5 o 6 horas de entrenamiento con buscar un nivel, ¿cómo se ve a nivel del país, John? ¿Cómo se le ve a nivel del Ecuador? Bueno, francamente, ya participar en un sudamericano, como dijo Alex, ya da emoción, tanto para él como deportista, como para mí también, como entrenador, dirigirla ahí en medio de los mejores entrenadores de cada país, de Sudamérica en sí. Pero decir que Ecuador tiene un buen nivel en lo que es kumite y en kata de igual manera, ganó muchas medallas de oro. Pero siempre y cuando se trabajen desde las formativas. Ahí está el éxito, trabajar desde los niños, desde las infantiles, para poder tener a futuro unas buenas categorías juveniles. Oiga, mi estimado Hipólito, algo dijo John que me quedó ahí pensando. El Club Tigres trabaja formativas desde edades de 5, 6, 7, 8 años. Sacó campeones locales, nacionales, ahorita ya tiene sudamericanos.
Profe, ese trabajo es día a día, es estar en el tatami, estar con las lágrimas. ¿Cómo se hace ese trabajo, profe? Bueno, ese trabajo requiere de mucha constancia y en especial de toneladas de paciencia. Paciencia, porque uno toca descubrirle a cada deportista que es como una minita de oro, pero con paciencia. Y también depende del papá o de la mamá, que ellos de la mano le lleven al hijo. Sean constantes y se acoplen, se adapten a nuestra disciplina, a nuestras costumbres. Todos los que han acogido nuestra disciplina, nuestras costumbres, han llegado a estos niveles. Como le digo, todo ha empezado con constancia, paciencia y la constancia de los padres de familia en especial. Nosotros, bueno, en mi parte, yo soy el que les empiezo dando lo que es las partes formativas, las bases, los fundamentos. Y como dice mi hijo, el Sensei John, pues él es el que les perfecciona para lo que es el alto nivel de competencia a nivel provincial, nacional e internacional. Alex, este trabajo que lo haces, ¿quién te lleva así? ¿Te llevaba de chiquito y te dejaba donde el profe? ¿Cómo era tu andar ese día? ¿Quién era parte de la casa que estaba, que llevaba, traía y decía, sigue, no bajes la guardia? Mi mamá y mi abuelita fueron las que siempre estuvieron ahí, decían, coge tu bicicleta y vamos. Entonces, uno con la emoción de que te van a ver, ¿no? De chiquito ahí, y ir a entrenar, hacer ejercicio y verle al sensei, te trae una emoción y te da más ganas de entrenar al día siguiente. O sea, mi mamá y mi abuelita siempre estuvieron ahí y en todos los campeonatos, hasta el día de hoy. Oiga, mándenme mensaje, chicos, a pantalla, mándenme mensaje. Vamos sacando mensajes a toda la gente que está con nosotros, que nos ha escrito, para nosotros siempre un agradecimiento. Mariela Rosero nos dice, tía, muy orgullosa desde el noroccidente de Pichincha, Pacto, la capital de la panela. Oiga, un saludo a la gente de Pacto, allá, un saludo allá. Mi estimado abuelo mandaba unos trapiches acá desde Atuntaqui, gran abrazo a la distancia. Bueno, ¿quién más tenemos? Mándese. Spartan Gym, oiga, ahí está don Jorgito Bautista y doña Laura, un gran, al mejor gimnasio que tiene Antonio Ante, ahí está en la en una de las calles, como es la Julio María Imbaquingo, ahí la encuentra espectacular a Spartan Gym, ahí saludos a las especialidades por el programa, Club de Karate Du, el mejor de Imbabura y del Ecuador, espectacular, un trabajo ahí que lo hacen también con lo que es Spartan Gym. Usted vaya al mejor gimnasio que tiene Antonio Ante, vaya a Spartan Gym. Vamos a ver quién tenemos ahí. Doña Margarita Castillo, buenas noches, dicen éxitos en su exitoso programa. Muy amable, Margarita, gracias siempre por estarnos acompañando y dispensando su sintonía. ¿Quién más tenemos? Mándele jovenazos. ¿Quién más tenemos? Doña Lorena Calderón nos dice excelente, muchas gracias. A ver, ¿quién más tenemos? Doña Amparito Ayala, saludos a los mejores senseis, Hipólito Calderón y Jonathan Calderón. ¿Cómo nos saluda nuestro primer tigre seleccionado, Alex Granda, que nos representó muy bien? Muchas gracias a toda la gente que nos está escribiendo y nos está dando esos apoyos y ese cariño que le dan a Alex Grande. Gracias por estar con nosotros. Oiga, antes de continuar, y aquí los chicos me hacen señas que están todos acá. Oiga, no se pierdan. Se va a venir un podcast deportivo en un homenaje a un dirigente. Pero queremos que usted en casa nos ayude. Hemos sacado la información gracias a la familia que fue parte de este podcast que en próximos días saldrá aquí por el canal. Un podcast o un homenaje a un distinguido caballero que marcó una diferencia en la dirigencia deportiva, un señor que no, hoy ya no lo tenemos. Le vamos a hacer un homenaje y gracias a toda la familia que participó. ¿De quién se trata? Síguelo en las redes sociales, síguelo aquí en el canal y sabrás de qué es. Y si usted lo sabe quién es, ayúdenos con sus datos porque eso nos va a refrescar a muchos la memoria. Hemos tratado de conseguir toda la información posible y para mí, mi agradecimiento a toda la familia que hizo posible. ¿De quién se trata? Véanlo en próximas semanas, ya lo van a ver. Mi estimado profe Hipólito, el trabajo que usted está viendo este momento, ¿qué sueños, qué se vienen, qué se tiene a futuro? Bueno, primeramente así, de una, mañana mismo ya tenemos otro sueño más, aparte de los que hemos conseguido con mucho trabajo, sacrificio, pues mañana nos espera una meta más en el Open Latitud Cero. Es un campeonato de karate que se va a realizar en la ciudad de Quito, exactamente en el
Coliseo Los Quitus. Mañana vamos con 11 Tigres, 11 deportistas del Cantón Antonio Ante, a tratar de hacer nuevamente historia, mi profe. Oiga, Feli, se va para la capital. Oiga, felicitaciones a todos los que viajan para allá, a todos los deportistas que nos están viendo. Métale en ganas, métale en corazón que se viene. John, el nivel del país, ¿cómo está en el karate do? ¿Hay deportistas que se van para prejuveniles a Manabí? ¿Cómo está previsto? Bueno, en el mes de agosto, exactamente el 5, 6 y 7 de agosto, son los Juegos Nacionales Prejuveniles en Manabí. Y bueno, de parte de Antonio Ante, del Club Tigre, vamos con dos seleccionados, Nircan de la Cruz y Shirley Cabrera, con los cuales estamos casi seguros de que traeremos medallas y puntos para la provincia. Alex, ¿qué dicen? Ahí me mencionó unos amigos, Anirkan, un gran abrazo a la distancia también. Oye, ¿qué dicen los compadres cuando te ven que obtuviste este resultado? ¿Qué dicen los corgas, los amigos del entrenamiento? Ahí con ganas de darme un chirlazo de no poder ganar la de oro, ¿no? Como se dice. Ahí, sí, me llamaron, me felicitaron, me dijeron que estaba bien, que sí estoy cumpliendo el sueño de ellos también, ¿no? Porque es una emoción de que alguien esté allá representando al club, al Imbabura, Ecuador, en sí. Están muy alegres ellos y mandándome las bendiciones, como se dice, desde allá mismo, desde aquí, de Tuntaqui. Oye, Alex, ¿y qué dicen, qué dijeron en el colegio los profes cuando ya se enteraron de este resultado? Ay, medias como que no me quisieron creer, como que sí, me dijeron, no, no ha de ser, sí ha de ser. De ahí cuando ya vieron en el Facebook, ¿no?, que sí logré alguna cosita, se emocionaron, se contentaron, dijeron que estoy haciendo quedar bien a Abelardo Moncayo. Ellos también emocionados, más que yo mismo estaban emocionados. Oiga, un sueño que se debería consagrar, y ahí les dejo picando la bola a Hipólito y a John. Qué bonito sería ver a estos chicos en un intercolegial de karate do, ¿no? Ver en ese intercolegial. Ojalá el futuro se lo pueda hacer con la Federación Deportiva Estudiantil de Imbabura. Y yo sé que Edgar Ortiz nos debe estar mirando y la gente de la Estudiantil. Y van a dar siempre ese apoyo para que se realice esto. No. Hay que felicitar a las diferentes instituciones del Cantón Antonio Ante, que bueno, en fútbol sala estuvieron bastantes aquí de Antonio Ante y les fue re bien. Felicitaciones. Y también se viene el baloncesto, así que ya se viene el básquetbol y van instituciones de aquí al básquet. Así que ya también van a participar, ya los tendremos por acá, que nos cuenten cómo les va a las diferentes instituciones en el baloncesto intercolegial de lo que es la provincia y de lo que es de la Federación Deportiva de Imbabura, también que lo participan a través de las diferentes instituciones. Mi estimado Sensei, un trabajo a futuro se viene ya este momento, se vienen los vacacionales. ¿Hay vacacionales? ¿Cómo le está planificando el Club Tigre? ¿Cómo lo van a hacer? Bueno, los cursitos vacacionales pues siempre organizamos conjuntamente con Liga Deportiva Cantonal Antonio Ante, a la cual somos afiliados como Club Tigre. Siempre resaltar la ayuda en todo lo que estamos trabajando, en todo lo que estamos cumpliendo. Siempre nos gusta resaltar la colaboración, esa buena predisposición del directorio de Liga Deportiva Cantonal Antonio Ante. Conjuntamente con ellos, pues, está, bueno, al menos lo que es nuestra disciplina, está previsto realizar los cursitos vacacionales a partir del día lunes 4 de julio. Toda la información, la publicidad, nos pueden visitar y socializar en las redes sociales como Club de Karate do Tigre, igual en Liga Cantonal también ya han de publicarlo a los cursitos, así es que con mucho gusto nosotros estamos ya preparándonos a los tiempos, digamos, públicamente con los cursos vacacionales para desde los 5 años de edad en adelante, mi profe. Invitados todos. Profe, tengo una madrecita de familia que nos está escribiendo desde San Roque. Un gran abrazo, ahí está doña Ernestina Peñafiel, nos dice, saludos, profe Alex. Un gusto, una inquietud. Mi guagua tiene 8 años. ¿En dónde me puedo contactar? Números de teléfono está pidiendo.
De una, directo, le doy hasta los horarios en buena hora, aprovechando esta oportunidad. Entrenamos con los niños de esas edades los días lunes, miércoles y viernes, desde las 4 y 40 hasta las 5 y 45 de la tarde. Ahí está nuestro contacto, el 0997-384-022. La niña o el niño pues pueden asistir con ropita deportiva y mañana, perdón, el día lunes mismo le esperamos. Ahí está el número de contacto, ya lo pusieron los chicos acá en pantalla, 099-738-4022. A ver, acoja, espero, coge, coge, apunte. 099-738-4022. A la gente que está en casa mirándonos, comparte la entrevista. Mientras más miren, más chicos van a mirar que estamos viendo este momento. Estamos viendo unas imágenes exclusivas que nos hizo llegar muy gentilmente para lo que es el tema del campeonato sudamericano que fue en la ciudad de Guayaquil, en Fede Goyas, en un escenario espectacular que le están dejando ya en Guayas y para todos nosotros es de lujo que a la gente que está con nosotros nos está viendo. Mándeme mensajes, mándeme mensajes. David Michilena nos dice, saludos, profe Alex, qué gusto, saludos para los Sensei, muy amable, muchas gracias. Oiga, ¿quién más tenemos? Matías Bernal, oiga, vea, vea, vea este compadre, ahí está un compadre. Alex, felicidades, vamos a romper más barreras, si sí se puede, mijo. Oiga, ¿qué le decimos al Matías, mi estimado Alex? Que sí, sí se puede entre todos, todos mismos vamos a poder, con esfuerzo y sacrificio todo se puede. John, ¿qué metas se vienen con Imbabura, con todo el karate imbabureño? ¿Cuáles son los sueños que tienen planificados? Bueno, primeramente afrontar el campeonato que tenemos mañana en la ciudad de Quito. Posteriormente seguiremos trabajando con miras al campeonato nacional que es el 1, 2 y 3 de julio. Lo más probable es que sea en Guayaquil, obtener de ahí mismo a los futuros seleccionados o preseleccionados del Ecuador para posteriormente ingresar a la selección y participar en el campeonato panamericano que se realizará en México para el mes de agosto. Además, también los Juegos Nacionales a principios del mismo mes de agosto, donde participarán tanto Shirley Cabrera, Nircan de la Cruz. A partir de ahí, pues buscaremos más metas, ya sea dentro o fuera del país. Oiga, participar en esos torneos importantes. Alex, mírate ahí con esa bandera, con el profe John. ¿Qué se siente estar en el tremendo escenario deportivo que es Fede Guayas? ¿Qué se sintió ahí? Una nueva experiencia estar en un coliseo tremendo ahí cargando los símbolos patrios en la espalda, pudiendo batirse con países muy lejanos de aquí, emocionante. Ay, mi estimado John, hay madera, hay unos futuros así cracks que se tiene por aquí guardados la provincia, hay nuevos cracks que se tiene ahí preparándoles para romper, ¿no? Para, como dice el Alex, ponerse nuevas metas. Claro, o sea, aquí en Atuntaqui podremos ser una ciudad pequeña, pero a mi parecer somos los más grandes hoy por hoy en el karate imbabureño. Llevamos ya como 5 o 6 campeonatos adjudicándonos el primer puesto dentro de la provincia y obviamente las formativas siguen. La generación de Alex es la, como se dice, la que rompió esas barreras o esos estereotipos de decir de que tal vez se puede, tal vez no. Pero ellos ya dieron un paso al frente y dijeron, sí se puede, de una ciudad pequeña puede salir un campeón. Y atrás de ellos siguen 3 generaciones más que ya les estamos trabajando para que ellos continúen con este proceso y cumpliendo más sueños, más metas y dejando en todo lo alto, primero, el nombre del cantón y obviamente el Club Tigre. Oye, vamos con la pantalla de acá. Me están viendo desde la República de Argentina. Ya está Carolina Ávila. Saludos, profe Alex y al Sensei. ¿Cómo no acordarme de los bellos tiempos? Saludos en Ecuador. Saludo, Caro, a la distancia. Un gran abrazo por allá en Argentina. Y nos vamos para hacia los Estados Unidos. Ahí nos está viendo un gran amigo, vea, de ustedes, del barrio. Ahí está el negrito Ponce. Un gran saludo a toda la gente que nos está viendo allá en Estados Unidos. Para mí, cuando nos saludan tan Claro, amablemente. claro. Oiga, vea, tengo otro saludo también. Desde España, ahí no está Carlos
Losa, saludos, profe Alex, qué gusto verla, sensei, saludos para allá. Oiga, saludos a toda la gente que le mira desde fuera del país. Muchas gracias, profe. Muchas gracias a Franklin Ponce. Me acuerdo mucho, un gran amigo de la escuela, de la infancia, del deporte. E igual, muchos saludos a Carolina, que fue una de mis mejores alumnas desde niña hasta que estaba casi señorita. En buena hora, qué gusto compartir esta entrevista, que nos miren desde donde estén. A ver, mande otro mensaje, me dicen los chicos, mande otro mensaje, jovenazos ahí, los que tengan, usted sáquele ahí nomás. Janet Rosero nos dice, Cleve Rosero, felicitaciones, Alex, eres un campeón. Todo esfuerzo se recibe con sacrificio, te queremos, un abrazo a todos. Alex, ¿qué le decimos a la familia? ¿Qué le decimos a mamá que nos está viendo, a la abuelita, a los tíos? ¿Qué decimos a todos ellos? Gracias por estarme apoyando y respaldando, ¿no? Y dándome ánimos en cada cosa y sueño que tengo, ¿no? Alex, ¿qué sueño se tiene a futuro? ¿Qué es lo que quieres hacer ahora con este karate? Primero, poder ganar un sudamericano, una medalla de oro y ver si es que se puede ir a los panamericanos a batirse con más gente de mayor experiencia. Oye, ¿y qué tal sería por ahí trabajando el John? Lo que voy a decir el John, aunque me va a torcer, pero llegar a París, a una olimpiada, oye, con esa tricolor que estás puesta. ¿Qué dices, Alex? Ay, sería largo y duro, pero no imposible. ¿Quién quita que algún día estemos ahí, todos los que estamos entrenando y esforzándonos? Oye, ¿sabes quién te manda un saludo en especial? Nos están viendo el campeón mundial de escalada deportiva del Ecuador. Ahí está Carlitos Granja con Juan Carlos. Un gran abrazo a toda la familia. Y dicen que todo se puede, que sí se puede soñar, que ellos ya están. Y va para París y dice, voy para París, Alex, y ya romperemos, vamos por la medalla olímpica. Mira, otro que lo está haciendo, que lo está haciendo. Yo, mi estimado profe Hipólito, este trabajo es duro. De estar ahí comiendo tatami, sudando, lágrimas. ¿Qué mensaje les damos a los padres de familia? Bueno, mi mensaje es que deben creer siempre en sus hijos. No duden de las capacidades de sus hijos. Justamente tuvimos la semana anterior el selectivo provincial. Entonces tuve una experiencia donde yo de la mano le fui y le llevé al niño desde la casa hasta la competencia. Se llama Paul el niño, y la mamá dijo, llévele nomás, dijo, incrédula del niño, ¿no? El niño ganó medalla de oro. Cuando yo le fui a dejar en la casita, la mamá no podía creer y me dijo, ¿en serio ganó? Y, o sea, ella no creía. Entonces, el éxito de los niños, de los hijos, depende de los padres que crean, que les motiven, que les pongan una mentalidad ganadora. Ese es el éxito, mi profe, que desde los padres haya ese apoyo positivo en todo momento, sea que pierdan o ganen. Esto es, usted sabe, nadie entrena para perder. A veces ganaremos, a veces perderemos, así es que hay que creer en nuestros hijos. Ese es el éxito. John, ahorita se está trabajando duro. Para lo que es, ¿cómo está la selección de Imbabura para lo que se viene, los prejuveniles? Bueno, la selección de Imbabura ha venido mejorando juegos tras juegos. Modestia aparte, los que más hemos aportado con medallas y puntos somos nosotros. Pero bueno, el trabajo es en conjunto, tanto con Ibarra o Tabalo, y estamos predispuestos a sacarles a los mejores deportistas a que representen a la provincia, esperando de que obtengamos mejores resultados de los que ya hemos tenido en los últimos Juegos Nacionales que se dieron, si mal no estoy, en el 2019 en Cuenca. Bueno, ha sido espectacular esta entrevista. Hoy ya estamos con medalla de bronce sudamericana aquí conversando, para que ustedes tengan una idea con quién estamos, con Alex Granda. Alex, para nosotros siempre un gusto. ¿Qué le decimos a toda la gente del Cantón Antonio Alto? Un gusto estar aquí en el canal y vamos, que los que están viendo ahí y están luchando por sus sueños, sí se puede. No, no es imposible. Los sueños sí se cumplen. Profe, démosle un mensaje, invitémosle a la gente a lo que se viene en los cursos vacacionales. Bueno, de nuestra parte,
como Liga Deportiva Cantonal Antonio Ante, como Club de Karate do Tigre, hacemos la cordial invitación para los cursitos vacacionales, tanto en el Polideportivo de Liga Cantonal Antonio Ante, como abajo en el barrio San José, en la sede del Club de Karate do Tigre. Los horarios son a elección, en la mañana, tarde o noche. Cordialmente invitados desde los niñitos de 5 años en edad, de edad en adelante, que los papitos vengan y, bueno, nos depositen la confianza para nosotros crear nuevos campeones. Les esperamos. Oiga, yo quiero dejarles ahí el número de contacto también de Spartan Gym, uno de los mejores gimnasios que tiene aquí el Cantón Antonio Ante. El contacto es el 098-6480-367. Le atiende de lujo el don Jorgito Bautista y doña Laurita. Ahí lo dejan flamantico, así que no se lo pierdan. Déjenlo, dejan flamantico. Ahí lo vamos a invitar a Marcelito Cadena. Ya va a ir para allá, para que tenga ahí, me lo dejen fitness. Necesita estado físico, dice el profe. Gran abrazo. Vamos, bueno, para nosotros siempre ha sido un gusto tenerlos acá y desearle toda la más clase de éxitos. Alex, palabras finales, gracias por habernos concedido esta entrevista. ¿Qué le decimos a toda la gente que nos ha estado mirando? Ay, que ha sido un largo viaje desde pequeño, pero cada día se va esforzando más y cumpliendo paso a paso, a paso de tortuga, pero se van cumpliendo los sueños que uno se va poniendo ahí. Espectacular. John, primero agradecerle por esta muy bonita entrevista, desearle toda clase de éxitos, que siga dándonos esta alegría a la provincia, al país, al club también. Y palabras finales, gracias por habernos conseguido esta bonita entrevista. Muy amable, profe. Gracias a ustedes también por permitirnos expresar estos temas de gran importancia del karate imbabureño y decirles a todos que hay que creer, creer porque hay con qué. Existe el talento. Lo importante ahorita es motivar, inspirar y apoyar a todos esos chicos que se esfuerzan día tras día en el tatami, porque ellos son el futuro del deporte imbabureño y quién sabe, del país. Muchas gracias. Oiga, póngame un mensaje, me está pidiendo doña Karina Ortega, nos está pidiendo el número al 099-738-4022. Apúntele, doña Cari, a ver, 099-738-4022 al mensaje. Desde los 5 años reciben los guaguas. Vaya, vaya, vaya a dejar todos los guaguas que tenga, déjele al profe, todos los guaguas que tenga ahí, no hay ningún problema. Vaya y déjele todos los guaguas ahí, le apunta. Más información en la página de Facebook, en el fanpage, búsquele Club de Karate Do Tigres. Ahí tienen más información al 099-738-4022. Profe Hipólito, primero para mí un gusto siempre tenerlo por aquí, gusto conversarlo, y cuando usted ya sabe, las puertas abiertas de este canal. Gracias por habernos dado esta entrevista y primero por darnos a conocer todo lo que hace muy bien el Club Tigre aquí en el Cantón Antonio Ante. Bueno, para mí, pues, mi estimado profe, es un gusto compartir con usted. Yo recuerdo mucho que desde el año 2003, cuando usted estuvo en la dirigencia juntos con el señor Fabián Poz, emprendimos este sueño, así, desde cero. Y mire, cuando hay el apoyo de las autoridades, cuando creen en nosotros, en nuestros hijos, ¿hasta dónde hemos llegado? Que siempre haya ese apoyo y mire a dónde vamos a llegar, más allá todavía. Entonces yo de mi parte estoy muy agradecido a su apoyo como dirigente, como persona. De usted también hemos aprendido mucho, profe. Muchas gracias por la oportunidad en su prestigioso canal que da la apertura a los deportes y a muchas cosas más. Le agradezco y sigamos adelante apoyando al deporte, al karate. Que viva el deporte. Muchas gracias, mi profe, por la oportunidad. Alex, palabras finales, ¿qué le decimos a los profesores, a la mamá, a la abuela, a los panas del barrio, al Matías, al Nirja? ¿Qué les decimos a todos? En primer lugar, gracias, sensei. Gracias a los dos que me han venido formando desde pequeño. Aunque apunte juguete, sí. Cinturonazo, sí se ha podido dar ahorita estos sueños que se cumplen gracias al compañerismo de mis compañeros que están viéndome y a Liga Cantonal que siempre nos ha apoyado ahí. Muchas gracias con todos. Oiga, para mí siempre ha sido un gusto tener a estos señores acá. Pónganme en el número de contacto que me están pidiendo otra vez los chicos, 099-738-4022.
4022 al número del Club Tigre. Vayan a dejar todos los guaguas que tengan, porque estos guaguas necesitan ahorita hacer algo. No les dejarán sin hacer nada las vacaciones. Ya salen en cuántos, 6 semanas. 6 semanas están de vacaciones. Vayan a dejarles algo, que estén haciendo algo productivo. Vayan al karate y dejen todos los guaguas que usted tenga. Bueno, yo me despido acá con toda la gente que está con el canal, con usted. No se pierdan, si viene ese podcast por este dirigente, apóyenos, escriba, comente, porque todos vamos a ayudar a engrandecer esta historia que muy pocos lo sabemos y está muy interesante. Un agradecimiento a toda esa familia. Ya van a saber de quién se trata. Ahí les dejo picados. Me despido. Ante yo te ves de corazón, Iván Mura. Buenas noches a todos. Gracias por estar con nosotros.